Oh, bien ha salido eso, ¿no? Hola chicos, chicas, amigas, amigos, farolas de todo. Hola, hola, hola. Estamos en invierno, serie 4, Forza Horizon 5, y vamos a hacer alguna cosita de la lista de reproducción, claro está. Vamos a hacer, por ejemplo, el laboratorio de eventos. Digidracono 1 presenta Mulegues, un evento con yo que sé, con marcador, no sé qué, custom 3 formato de carrera o algo así. Y no sé, no sé qué quiere. Nos da un Maslar en 570S. No sé qué quieren. Vamos a ver qué es esto, mierda. Fan, uno de los monstruos de rally de segundo 900. Y yo qué sé, qué hay que hacer aquí. Vamos ahí, ¿no? Yo qué sé, suena ser facilillo y vamos a ver qué quieren. No sé. Es que no se explica, maestro, las traducciones y eso. ¿Qué quieren que hagamos aquí? Yo sé que es uno 900 y ya está. ¿Y qué quieres más? ¿Qué más quieres saber? Ven información del evento. Nada, un circuito, lo que sea, bien, muy bien. Es que no sé, esta gente, ¿de qué van? Son unos... No lo digo. Yo que sé, da igual, el que os deje, el que queráis, el que os sintéis cómodo. Yo voy a usar el Fiesta este, que no lo uso nunca. El Racing Rajal este, que este es un coche muy común. Este es un coche muy común, aunque os gustará a vosotros, claro, y a todo el mundo el Evolution y esto, ¿no? Pero vamos, que ¿por qué no usar este? Da igual, ¿no? Si para esto, es que no sé, suele ser facilillo y da igual. Porque el metro es que no lo tengo. Ah, sí, lo tengo en 4x4, pues podría usar el metro. O el... este, el Porsche. Pero vamos, que voy a usar este, no sé. Es un coche muy común y ya está. Déjate de rollo, Bartolo. A ver qué quiere esta gentuza. Ha dicho ponía tres lo que sea, pero es que ponía, no se ponía diferente o lo que sea. No sé. Allá ello. Y esa rueda. Ah, no, que no es rueda, que el guardapolvo ese. No sé, ahora mismo no me acuerdo. Me había asustado, creía que iba con ruedas lisas. A ver, pues casi lisas están. Venga, sí, ¿qué quieres que haga? A ver, aquí tenemos, pues nada, ya. Uy, qué cosa más rara, es que vino el circuito. Qué lío, que han regresado, ¿no? Ya empezamos con la curva aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y esto qué hace? Uy, no me pongáis mucho de esto, ¿eh? No me pongáis mucha mierda de esa. ¿Qué hay que hacer aquí? Cosas tan estrechas no van conmigo. Encima este coche, ¿cómo va? ¿Cómo va? Este coche va bien, ¿no? Parece. Cuidado, cuidado, no frena. Cuidado, pero si estoy voy despacio y no... Y esto... Este coche... No está de serie eso, pero... Creo que iba mejor, ¿no? Acelera rápido, de luego, ¿eh? Tendría que frenar un kilómetro antes, eso sí, ¿verdad? No es culpa mía. Pero vamos, iba muy despacio. Yo pensaba que frenaría algo ahí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hay que hacer aquí? Estoy viendo ahí lo que sea, curren run, run, 600 no sé qué, yo no sé qué está hablando, ¿eh? Yo voy a hacer lo que pueda aquí, bueno, que pueda, yo diría. Mejor carrera 600 no sé qué. ¿Eso qué es? ¿Como estamos cronometrado o algo? ¿Qué? ¿O qué hay que hacer? ¿Derrapar? ¿O qué? No sé qué hay que hacer. ¿De qué va esto? Los que sois inteligentes sabréis lo que es, pero eso no. Yo veo más que para adelante y ya está. Y pone mejor carrera 600 y llevo 73, no sé qué. ¿Qué hay que derrapar o qué hay que hacer aquí? ¿O mejores tiempos? No me entero de nada. 84. Pues no sé cómo se sacan aquí 600 puntos. Eso es que no sé, ¿qué hay que hacer?
Si no es derrapar. Ok, es que no es derrapar, no, pero que sea. Si estamos haciendo una carrera, ¿por qué vamos a derrapar? Carrera completa. Que me he emocionado. Me he emocionado. No me pongáis carteles cuando estoy haciendo cosas que no sé lo que quiere. Yo estoy aquí más perdido que yo que sé. Y ahora me ponéis cartelito para que mire. Yo me salgo ahora mismo. Me da igual. A lo mejor me premian por salirme. No tengo ni idea. Venga. Fuera. ¿Qué hay que hacer aquí? Me he podido meter por entre medio del árbol. Bueno, menos mal que me he hecho ahí un lío. No tengo ni idea qué quieren que haga con mi vida. Vea, yo me dejo llevar, 102, no sé qué. Aquí, no sé cuánto. 102,1, no sé qué. Yo qué sé, es que no sé qué. 102, no sé qué. Hay que seguir. Frena, frena, que te la pasa. Esto ya vemos dónde tienes que entrar. Antes, ahora no entra ni siquiera, ahora sí, siento. ¿Qué hay que hacer? Carrera 2. No sé qué hay que hacer, macho. Qué pesado soy, como no sabe qué hacer, Tú tira para adelante, te estampar todo, venga, vámonos. Si no estampamos, no estampamos, ya está, si esto es así. Si es que si no me estampo, no soy yo. Ahí, ahí, ahí. Que no frena esto nada, desde luego, tampoco, otra vez, estoy mirando el mapa. Que no sé eso, ¿qué quieren que haga? El mapa no lo. La clasificación esa rara que se han inventado. Es que no sé qué quieren. Otra vez, ¿cuántas veces lo digo? No me hagáis caso, Estas tonterías que no sé de qué van. Y ya, luego me deprimo. Me deprimo un montón. Y lloro. Si lloro, pues se moja el mando y se me escurre. Y me salto los puntos de control y todo. Ya sabéis, ¿no? Venga, esto ahí, alegría. Frena, tú. Más cuesta arriba, creo que frenarás más. Bueno, se reducirá más la velocidad. Que frenaba a frenar igual. De mal. No sé, si cuando decía yo que tenía la rueda lisa, esto. Esto es para la tierra, ¿no? El coche. Será por eso por lo que no hace nada aquí. A mí que me dice. Yo no he estudiado. Venga, despacito. Los árboles son tuyos, Bartolito. Estoy mirando ahí 84, no sé qué, de con 2. ¿De qué va esto? Luego me lo explicáis, chicos, cuando veáis el vídeo, si queréis alguno. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de modalidad de carrera es? No sé de qué va. Run completo. ¿Otro vez? Siempre me entretiene pensando run completo. ¿Y qué quieres que haga? Yo que regrese al sitio de partida, ¿no? Que regrese al sitio de partida. Aquí ni punto de control. Creo. No sé si arriesgarme. Aquí. A ver, Me da igual. Si no, rebobino. A ver. Rebobino, no. Lo que he visto es una cosa recta. Que regrese al punto de partida, chico. Pues, ¿qué pasa aquí? Uy. ¿Esto qué? ¿Dónde voy? Ya me he liado. ¿A qué la he liado? ¿Qué dice? ¿Que me he saltado un punto de control? No me he enterado de nada. ¿Qué he hecho? A ver qué me sale aquí. ¿Tengo que empezar de nuevo o qué? No me he enterado. No me cuenta nada, creo, ¿no? No, estoy mirando el marcador. Déjame en paz. ¿Final room? No sé. Pero yo que me ha contado la segunda, ¿no? ¿Qué dice? Para hacer una bartolada de la mía. Pues nada, no pasa nada, colado, ¿no? Me ha contado la segunda, ¿no? Me ha contado la segunda, ¿verdad? Porque hemos ido a la tercera. Lo que no sé si me darán a... Vamos, creo que no darán el laboratorio. También por la tontería de cortar un rato un poco. Pero es que me dice... Sale el cartel ese que dice que la estación o lo que sea está hecha. Que puedo ir al punto al inicio, ¿no? No sé. La he liado, ¿no?
Pues yo lo voy a hacer otra vez, porque si me ha valido, yo se voy a probar, ¿eh? Esto ya es cabezonería mía. Si me ha colado la segunda, ¿por qué no me ha colado la tercera? A ver, tú tira para allá, que ya me he inventado una cosa. Ya estoy impaciente por llegar cuando me sale el cartel ese que me despista completamente. Esta vez no lo leeré, ¿verdad? Esta vez no lo voy a leer, lo prometo, prometido. No me queda quedar mirando el cartel. A ver, ya. Tira para todo lo que yo ya estoy deseando de ver si me vuelvo a chocar otra vez. Que seguro que sí. Frena. El coche este se lleva bien después, pero después de haber renegado de él, sé que no frena. Es la mierda, hombre, que no puedo hacer ni cosa. No me puedo fiar de este coche, que no hace nada. Esto no. Tú quita y carretera, quita carretera, quita punto de control. A ver, verá. Que me deje en paz, tío. No te metas conmigo. Entonces, dame a ver, ¿dónde estaba eso que ha cortado? A ver. ¿O hay más puntos de control por aquí? Hay más puntos de control. Es que me ha dicho que me control. Me saltó un punto de control. Pero ha sido. He tardado mucho en decírmelo. Yo creo que el mejor sitio es hacer lo que yo iba a hacer. ¿Verdad? No, yo me voy a tirar por aquí. Fuera, déjame en paz. ¿Dónde está el? ¿A dónde se me está el cacharro ese? Ahí. Yo qué sé, a ti déjame. Ahí tú, quita. No, por ahí no, por ahí. Venga, dime otra vez eso. Me lo ha dicho, pero salte antes de que salte. Vale. ¿Qué dice? 101 nube, ¿y eso qué es? Y el otro era 600. ¿Qué, para ganar 600 aquí, qué hay que hacer? 102 puntos. A ver si me lo han dado. Yo he bajado mi bola. Me he ahorrado 10 segundos o un segundo, ¿no? Ganador. Ya, sí. No sé de qué va el rollo este, la verdad. Sí, pues mira, no anda más largo en ese. Qué mierda, ¿no? Esto que es un laboratorio raro de esto, ¿eh? Pues hasta la hora que no. Bueno, es que la primera no me da cuenta de que me he chocado, pero que decir lo que sea de regresar al punto. Que ya se había acabado. O sea que eso, ¿no? Vaya. No me ha quedado mucho caso. ¿Qué había que hacer en realidad? Ya me lo diréis vosotros. ¿Qué había que hacer? Aparte de no hacer nada. Ver ahora. ¿Qué quiere? ¿Por qué me pone siempre la tontería esa? Si estamos aquí. ¿Dónde está? No. ¿Dónde? Laboratorio de eventos completado, el Maslaren 570S en el bolsillo. Y bueno, ya lo siguiente que haremos, ya veremos si hago la prueba, si ya veré. Los eventos sí, lo haré también. Ah, desafío de foto. Pero esto no. El velar en el circuito de Baja California. Ya está. Hecha. Nada, cuidado mucho, chicos. Como digo, no me hagáis mucho caso. Ahí me he arriesgado. Casi no sé si no llega a colar eso, pierdo tiempo y tengo que hacer de nuevo o algo y la lío, como siempre. Nada, lo típico, canal desastre así. Cuida mucho y saludetes.